Hi fellas, ir de Vietnam a España, uno de los países con menos coronavirus a uno de los países con más coronavirus. Sí, eso es lo que he hecho y eso es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Vamos a hablar de números. Pero Vietnam sin duda es uno de los países que ha tratado mejor todo el tema del coronavirus. Han habido solo unos 1.200, 1.300 infectados y 35 muertos. Y como sabemos, España, Barcelona, Madrid es de los sitios donde peor se ha tratado el coronavirus, donde hay... Es que los números mejor no decirlos. Y sí, me voy ahí. Así que os voy a dar mi opinión de cómo veo las cosas, cómo se trataron en España, cómo son en Vietnam ahora. Un análisis, ¿no?, de la situación. De momento en España la cosa está bastante mal, está a punto de caer otro confinamiento. En Cataluña ya han cerrado bares y casi todas las actividades ahí que no sean primordiales. En el viaje precisamente lo único que te hacen llevar es esto. Uno de los principales problemas es que España nunca ha cerrado las fronteras y ha entrado todo Dios, la gente se mueve sin ningún problema y claro, es, luego pasa lo que pasa. Analizarlo un poco más desde ya suelo español cuando llegue, ya sabes lo que tienes que hacer, dejarle un buen like, suscribiros al canal, activar las notificaciones. También pasaros por todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, todos los links están en la descripción. Y finalmente, si queréis apoyar más el canal, haceros miembro. Nos vemos en España, nos vemos en Barcelona. Pues ya estoy en mi ciudad, cerca de Barcelona. ¿Cuál es el panorama? Que nos están a punto de confinar otra vez. Ahora mismo está en un confinamiento nocturno. De 10 a 6 no se puede salir. Además que bares y restaurantes cerrados. Pero bueno, eso os lo iré enseñando. Pero ¿quién con sano juicio se va de Vietnam aquí? Bueno, por diferentes circunstancias. Pero las cifras son arrolladoras. Aquí en España más de 1 millón de infectados. Casi 35.000 muertos. Las cifras van cambiando, obviamente. No lo voy a subir inmediatamente. Así que si han cambiado, no me lo critiquéis. Pero os voy a contar un poco lo que veo y lo que yo haría quizás para mejorar la situación. Y podéis estar de acuerdo o no, pero quedaros en el vídeo y vamos ya a ver las diferencias. Empezamos con el método de entrada al país, que es el primero que experimento. Y es que aparte de llenar un papelito, no tienes que hacer nada más. Hay una máquina ahí que supongo que mide si tienes fiebre, pero no te hacen pedir ni un test ni nada para entrar. Cosa muy extraña porque en casi todos los países cuando llegas tienes que hacer o una cuarentena o al menos dar un test negativo o algo. En España, nada. En cambio, en el aeropuerto de Vietnam, podéis ver el vídeo que hice cuando viajé por dentro de Vietnam, no había casos, como ya sabéis, muy poquitos, pero para viajar de un vuelo interno de una ciudad a otra había bastantes más controles o casi los mismos que en España en un vuelo internacional. Es decir, nosotros en Vietnam, podéis ver el vídeo, lo que nos hacían es nos tomaban temperatura, nos hacían rellenar un papel, pues lo mismo que en España, pero con la diferencia de los números. Esa es la máxima medida para ir a un restaurante y es un restaurante, digamos, para extranjeros, un restaurante caro, por eso lo preguntan, pero en los restaurantes normales hay normalidad total y no te toman temperatura ni hay que hacer nada. Así que ya veis, aquí comiendo sin máscara, sin nada, perfecto. Y lo único que sí, ellos sí que llevan máscara. Pero como os digo, estoy comiendo en un restaurante japonés en Vietnam, lo que significa un restaurante un poco de más caché. En un restaurante normal vietnamita, ni máscaras, ni nada. Y aquí, como os decía antes, los restaurantes cerrados, bares cerrados, todo lo que es reunión de gente, cerrado. Todo tiene que ser para llevar a casita. Aunque bueno, siempre hay los que están fuera del bar tomándoselo, como si estuviesen dentro. España, señores.
Pues en un supermercado no hay ninguna medida aparte de tener que llevar esto y las mamparas que tienen para los trabajadores. También van diciendo que hay que llevar máscara y que hay que respetar la seguridad y eso, pero no he visto ningún sitio donde tengan para limpiar las manos y esas cosas. En el ascensor, que no es del todo grande, pone que solo puede subir una persona cada vez. En un supermercado en Vietnam, lo que acostumbraban a hacer es, a la entrada también nos medían la temperatura, nos hacían limpiar las manos con el gel y también desinfectaban el carro donde lo cogías. Después, por dentro, más o menos las medidas eran parecidas a las de España. Otra prueba de fuego es el hospital. Hemos entrado, hemos salido, solo dicen que lleves mascarilla y, bueno, la distancia de seguridad. Nada más. En el hospital o en el seguro médico, ahí sí que lo encontré súper mal, porque en Vietnam, que como ya os he dicho repetidamente, los casos eran mínimos, cada vez que ibas a un hospital o a algún sitio de eso, te pedían de dónde venías, dónde habías estado, bueno, la información médica, digamos, aparte de controlarte la temperatura y limpiar las manos. Aquí, en España, fui ahí al médico y nada, simplemente a la entrada pone pues que mantengas distancia y ya está, pero al menos que te miren la temperatura, ¿no? Las 10 de la noche y ya no hay nadie en las calles. Toque de queda. En Vietnam hubo también dos olas. La primera es que cuando explotó el coronavirus en Vietnam, pues estábamos al lado de China, había mucho turismo chino y lo normal es que en Vietnam hubiese habido mucho coronavirus. Pues no, señores, porque rápidamente Vietnam cerró fronteras con China, echó a los chinos, digamos, como así. Y también lo que hizo muchísimo, que es la gran diferencia con España, es cómo seguía y cómo ponía en cuarentena las ciudades, pueblos o zonas donde había algún caso. Precisamente a mí me tocó un caso cercano porque hubo un caso coronavirus en un bar que era de extranjeros donde había muchos de los que jugaban a fútbol conmigo. Yo ese día no fui. Pues todos ellos los pusieron en un edificio cerrados durante un mes hasta que no dieran negativo. Las cosas sí que podían haber hecho mejor ahí porque, claro, estaban mezclados, entonces si uno infectaba, infectaba a los otros. Quizás los otros no lo estaban. Pero bueno, la cuestión es eso, que a la mínima que detectaban un caso, buscaban todos lo de alrededor, ¿no? Los que habían podido estar en contacto y el contacto de ese y de ese y de ese, y todos los metían en cuarentena. La segunda ola fue en Da Nang, que es un pueblo del centro de Vietnam. Pusieron toda la zona, toda la provincia en cuarentena. Ahí no entraba ni salía ni Dios. Cosa que aquí en España no pasa, siempre cuesta muchísimo que cierren el país, ¿no? Que cuesta muchísimo que cierren una comunidad autónoma, una zona. ¿Por qué? Porque entonces sale el caos. Pues mal. Y obviamente en Vietnam lo que hicieron, pues eso, cerraron fronteras. Primero a China, fueron añadiendo países, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán, España, y al final dijeron, aquí no entra ni Dios. Y ya está, y sigue cerrado a día de hoy Vietnam, y solo entra gente muy especializada que necesitan que las empresas pagan para que entren y previamente pasan una cuarentena. Lo mismo que en España, ¿eh? Y también deciros que nunca tuvimos una cuarentena muy estricta en Vietnam, porque en Vietnam, como no hubo muchos casos, sí que hubo un periodo de un mes o tal que se cerraron los bares y restaurantes y tenía que ser como para llevar a casa, pero nunca hubo un lockdown de que no podías salir de casa. Podíamos salir cuando queríamos, pero sí que había unas ciertas restricciones en plan de que no podías, los karaokes estaban cerrados, que ahí hay muchos, los restaurantes cerrados, pero tú podías ir a comprar y podías hacer vida por la calle casi normal. Una de las situaciones donde se acumula más gente es, por ejemplo, el mercado que se hace en algunos días, ¿no? Como por ejemplo aquí en mi pueblo, el sábado. Pues hay medidas restrictivas de entrada al mercado, hay un vigilante y como podéis ver, pues todo está como vallado, aunque la gente se lo puede saltar para poder entrar, entonces hay un control de gente. Y así no se forman esas acumulaciones de gente, todo el mundo esperando. Aunque hay bastante contacto, se puede ver que en distancia social en muchos casos no se respeta, pero sería mucho peor en otras situaciones. Todo el mundo lleva mascarilla, que sería lo mínimo que hay que hacer. La diferencia con Vietnam con tema máscara es que en Vietnam ya siempre se lleva máscara. Siempre se lleva máscara por la contaminación más que nada, así que eso no fue un gran shock
y la gente pues ya lo llevaba de por sí. Pero si se quiere realmente acabar con el virus, mi propuesta es que tendría que haber otro confinamiento, un confinamiento total y sobre todo cerrar fronteras, que no se mueva un mes todo cerrado, que todos los que se infecten, los que no se recuperen y entonces bajarían los números muchísimo. Pero mientras tengan fronteras abiertas y sea tan fácil entrar como ya habéis visto, la cosa será muy difícil de parar. Y más si la gente sigue yendo a trabajar, pudiendo quedar, aunque no sea por la noche, durante el día sí. Así que a medias tintas, medidas que sirven como que hace, parece que haces algo, molesta a gente, pero no acaba de molestar a todos. Entonces al final pues no todo el mundo se queja, pero al final lo único que haces es alargar la agonía para mí. Así que eso es lo que pienso yo, no soy un experto ni mucho menos, pero he vivido en ese país, en Vietnam, donde se hizo eso. Claramente ha funcionado porque ha habido dos olas y las dos se ha parado muy bien. En cambio, está claro que el sistema de priorizar un poco más la economía que la sanidad no funciona. Si no funciona, pues te olvidas que se infecte y se muere la gente, pero hacerlo a medias para mí no es la solución. Y es eso, alargar la agonía. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo ya he avisado al gobierno y más no puedo hacer. Dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y seguidme por mis redes sociales.